Sí. Bien. ¿Dónde me llama? ¡Alba! Muy buenas, Atunarros, ¿qué tal? Después de la teoría de las placas de Toñi, me temo que esto es inmejorable, es imposible superar aquella jornada. Se me está riendo. Hello. Muy buenas. Bueno, vamos a ver, hoy hemos venido a echar una jornadita de relax. Siempre vamos de relax. Sí. Nunca vamos ahí a por el bicho, venimos por el bicho. Pero bueno, hemos echado un ratico con Isaac y con Puri. Y ahora lo veréis que Puri ya se ha quitado el bolo, ya nos está mojando ahí la orejilla. Y ya está, aquí estamos echando el dica. La historia la tenemos casi frozen. Casi. Ahora después os comentaré el montajillo que llevamos, muy similar al del otro día, porque tenemos unas condiciones muy similares. Hoy tenemos caída de poniente. Y poquita actividad, pero vamos a ponernos así a ver si el sol nos alegra más el día, ahí, sobre todo la toma, es que estamos muy raros, es que tenemos aquí unas inclinaciones muy extrañas. Y ya está, vamos a ver si la Antoria, bueno, me ha dicho un pajarito, Toñi, tú ahora me puedes confirmar, Toñi ha escrito un burofax a la NASA y ha dicho, por favor, en el sector tal, de la playa tal, anda, bajarme una pijilla la placa, anda. A ver, además dice Puri, que estuvo hablando ayer con ellos, que estuvieron metiendo aceite de girasol. Ahí va. Y que ya hoy las bajaban, que hoy es domingo y que por claro. Lo visto iban a descansar. Vamos así que a ver. Después del papel higiénico ahora toca el aceite de girasol. Luego pasa lo que pasa con los precios. Bueno, intentaremos echar dica, no han calado un pedazo de trasmayo a 300 metros, pero que flipa. Pero ahora le echaremos la culpa al trasmayo. Venga, vamos al lío, Toria, vámonos. Eso tiene. Avariciosa. Topa a ti. Ahí viene. Ahí sí. Ahí viene. ¿Qué se siente? Pues peso. Aparte del plomo. peso. Vamos a ver. Y ya le ponemos cara a quien se está comiendo nuestros cebos. Venga, hagan su apuesta, yo digo con jurelico. Bueno, hombre. Venga, que se la vamos a dedicar, Ale. Porque es Litognatus Mormirus. Qué bonita la joya. ¡Vamos! Hay un cartarugo que se ha comido. Mira, del labio, tío. Bien. Del labio. Ahí. A Josemi, a Alex, ahí. A Manuel y a todos los yankees. Ay, ay. Vamos, captura y suelta. Tan flojito lo has querido dejar. ¡Venga, vamos! ¿Viene? Sí. Viene. ¡Vamos! ¡Al langostino!
Herrerita. He salvado el bolo. He salvado el bolo. Venga, vamos. Voy. Venga, que vendrá seguramente. ¡Ah, no! Bien, bien. Ya. Quieta. Ahí va. Nos hemos quitado el bolo con esta bonita herrera. Ahí, pamiales, litognatus mormirus. Vamos a darle suerte, que es muy chiquitita. Recordad, no, intentar no sobarla demasiado, no lanzarla y no meterle la mano a la galla. Venga, el hombre que se llenaba los labios susurrándole a las herreras. Me he quitado el bolo. Bueno, bonita picada en banda. Ha sido echar langostino y ha caído. Si queréis, ahora vemos cómo he hecho el montaje del langostino. Es muy sencillo. Cortamos el langostino en dos, lo abrimos en dos planchas, metemos la aguja por medio, licramos y pasamos. Pero ahora si eso lo vemos y ya pues lo veis. Cebo barato y efectivo, como podéis ver. ¡Vamos, lío! ¿Dónde ha comprado el langostino? Langostino me la ha comprado mi mujer, que es muy apañada. Porque yo le dije, cómprame langostino a granel. ¡Vamos! Como os he prometido, esta es una de las formas, evidentemente, de... Si... Acércate, Toño, un momentito. Si veis, bueno, hay gente que le pone el langostino entero, etcétera, pero bueno, estáis viendo que las capturas a las que tenemos acceso pues son de pequeño corte, puede que se estape alguna escopeta, alguna herrera. Entonces, si ponemos esto entero, pues sí, será más selectivo, pero seguramente no sea atractivo a ninguna de las especies. Entonces, lo que nos interesa es acceder a ellas. Por lo tanto, un montaje interesante sería el usar la mitad del langostino y no el langostino entero, y mucho menos con cáscara. Entonces, por un lado, cogemos y le quitamos la cabeza sin que pierda el jugo. Ahora veréis por qué. Procedemos a pelarla. Y ahora, a lo largo, un corte longitudinal, más o menos a la altura de la línea de la caca, del bicho, le pegamos un cortecito para que nos salgan dos partes. Entonces, ahora tenemos un filetito de langostino. Entonces, ahora, una agujita, que yo no me he querido complicar, la he puesto gorda, la podéis poner más mediana, no hace falta que sea tan gorda. Pinchamos el filete para que nos quede por dentro la línea, ¿vale? Evidentemente, si el filete es más, perdón, si la aguja es más fina, el filete os va a quedar mejor. Entonces, ahora, cuando lo tenemos así, nos cogemos nuestra licra, ¿vale? Vamos a ver. Y le pegamos un licraíto. Sin apretar mucho, porque estamos ante un cebo bastante blandito. A ver, por algunos lados me ha salido peor la aguja y dará más problemilla al pasarla. Vamos a ver. A mí me gusta dejar unos bigotillos en la parte más gruesa del langostino, y la parte más fina es la que iría hacia el hilo. Entonces, ahora cerramos, ¿vale? Y ahora pues nos vamos para montarlo. Otro truquito que no se os olvide, que he dicho que guardéis la cabecita, la vamos a pasar y luego lo que hacemos, si se me olvida grabarlo, es simplemente estrujar un poco la cabeza y que se impregne de las tripas del langostino. Y ya está, simplemente pasarla por la aguja. Hace una aguja gorda, barquea poco. Vamos a ver si el hilo de la licra no se engancha en el ojal. No, perfecto. Ha entrado perfecto. Dejamos siempre la muerte a la vista y una vez que la tenemos aquí, es como he dicho, cuando la impregnamos, queda todavía para la siguiente trozo y ya está. Ya tendríamos preparaico nuestro langostino. Como veis, al sacar las dos planchas, pues nos queda una postura más delgadita,
bien licrada para aguantar un poquito más el roamen y apetecible. Vamos a darle un lancecillo. Venga, que hoy... hoy nos está mojando bien el bigotillo. Mira qué herrera más guapa. Empanada, ¿eh? Pero guapa, guapa, ¿eh? Guapa, guapa. Qué bonita. ¡Oh, no se ha quedado la caña en la milla recta, pero coño, ha tirado en la orilla! ¡Anda, hijo! ¡A la galera, no! ¡A la galera! ¡Vamos, casi nada! ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Qué se la dedica? Esta se la pinza la vamos a dedicar. Venga, ¿a quién? Esta se la voy a dedicar a mi mue por traerme. Que por... me trae tantas veces a pescar. ¡A la Puri! ¡Puri! ¡Anda, hijo! ¡Ahí la buena herrerita! ¡Captura y verte! ¡Vale, vamos a la! Oh, ¡guapa, eh! Es guapa. Chula, chula. Tío, en serio, hazme una entrevista. Me siento un poco mal. ¿Por qué, hija? Porque pegar una pedra. Está quitándonos el pescado. Quítatelo del medio. Mira el niño. Míralo. ¡Ay! Ya está. Está matado. La comida yo de cocinera. Está matado. Bueno, Puri. Da presentación al vídeo que vamos ahora a incrustar de tu escopeta de la semana pasada. ¡Qué sensaciones! Oh. Bonita pieza que ahora os pondremos y... Vaya, que no va a ser la única, ¿eh? No. La tarde promete. Ahora se nos ha metido un poquito de viento, pero... Sí. Pues nada, ahora presentamos mi escopeta de la semana pasada. Ahora presentamos mi primera escopeta. ¡Vaya sensaciones! Y... No sé, es que... esto de sentirlo, ¿eh? La verdad es que es una pieza que tira mucho y... Mucho. Y se disfruta. Al principio me pensaba que, digo, nada, pepona, pero no fue pepona. No. Escopetona. Y la verdad es que ya no le tengo miedo a la dorada. No. Ya no le tengo miedo. Después del escopetazo, ya no tengo miedo. Pues venga, vamos a dar paso a la escopeta. ¡Vámonos! ¡Esa es una doraica! ¡Vamos! ¡Tiene una milla más! ¡Ahí va! ¡Ay, que viene el bicho! Sigue recogiendo. ¿Qué se siente, Puri? Mucha emoción. ¡Ay, Pedro! ¡Ay! Ciérrale una milla más, Puri. Tiene una milla, para un momentillo. ¡En la casa tuya! ¡Ay, no pesa! No puede ser verdad. Ahora. Sí, eso es porque viene para ti. Ahí viene. Una escopetica. Tú que el plomo no caiga. Ahí. Esa ya viene. Que viene. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Al final vamos a la orilla! ¡Vamos! ¡Al final vamos a la orilla! ¿Qué? ¡Ahora sí! ¿Ahora qué? ¿Ahora os metéis conmigo? ¡No! ¡Vamos! Si es que tengo yo que venir aquí para que saque el pescado. Pedro, estaba deseando que llegara, tío. Yo decía, ¿cuándo va a venir Pedro? ¿Cuándo viene Pedro? ¡Ale, es competición más guapa! ¡Pescado para ti y para mi Toñi! ¡Ale! Tenía muchas ganas de conocerla. Toñi, va por ti.
aquí tenemos una presentación de un combo. Ahí. Un poquito de funda con navaja. Ahí da la huerta. ¿Qué te ha salido, chiquilla? Sí, señor. Estoy aprendiendo a hacer combo. Y la verdad es que, bueno, espero que tenga resultado y que nos dé una buena sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos, lío! ¡Vamos! No hay manera de rascar camilla. El compañero Isaac sí que ha cogido una buena herrera. Bueno, y otras pequeñitas que no hemos grabado, porque tanta herrerica, ya se hace pesaete. Y nada, Jordi tampoco. ¡Jordi! ¡Que no hay manera! Aquí a mi izquierda, aquí por encima... pondré un agradecimiento a compañeros, la verdad es que cada vez sois más. Agradeceros siempre vuestro apoyo, vuestros comentarios. A Toñita Frozen, mi Toñi, está haciendo trending topic gracias a su gran teoría sobre las placas tectónicas. En fin, bueno, vamos a ver si a la caída de la tarde da algo más pescado, porque llevamos todo el día machacando, todo el día comiendo. Puri, Isaac, los dos, muchísimas gracias por esa mesa de comida que habéis puesto hoy. Llevamos comiendo desde las 1 y son las 6:30. Esto es una locura. Y bueno, vamos a ver si quiere salir algo de pescadito. Si no, hoy el vídeo va a ser o cortito o unirlo con otro. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, que cada vez hay más compañeras, por estar ahí, por comentar, por ver nuestros vídeos. Y vamos al lío, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de dar más cañita, de sacar un poquito de escama y a ver si Puri con ese pedazo de combo, qué pintaca tenía el combo, ¿eh? Es capaz de sacar una buena pieza como la semana pasada. Pues vamos al lío. ¡Wow! ¡Wow! ¡A la Bibi! ¡Wow! Con el 16, viejo. Es que estoy frito porque entra la cola. ¡Vamos! ¡Vamos, cometica! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ay, la escopeta! ¡Por ella veníamos! ¡Qué escopeta más guapa! ¡Toma! ¡Qué trabajico ahí! ¡A poquito a poco! ¡Es la hora! ¡José Mía, es la hora! Bueno, a ver cómo la cojo. Mira, qué pieza más bonita. Con el gatillo. Si no le baja de aquí, sabéis este detalle, ¿no? Es curioso, porque si le baja de aquí, sí baja, pero si le baja de aquí, tiene el seguro puesto. Bueno, si no mal recuerdo, Balistes capriscus, creo, ahora lo pondréis debajo. Bueno, es una especie que suele ir en banco, así que atento a ver si hay suerte y sale alguna más. Bonita pieza, yo le calculo unos 800 gramos. Y bueno, lo interesante de... Bueno, sabéis que tiene una piel muy dura. Y lo interesante de estas cabronas, hablando malamente, es que tiene unos dientes muy fuertes. De hecho, se puede escuchar hasta como... A ver si hace como un ruidito. Tiene unos dientes muy potentes. No se os ocurra nunca, jamás, meter el dedo en... para buscar en la punta del anzuelo, porque os podéis llevar un saetazo bastante gordo. Y luego, como yo esperaba que... A ver si se escucha. Que está como más... Como... Lo importante, como yo me la esperaba a esta hora, digo, voy a ponerle también un 40, porque, por ejemplo, esta viene tragada. Si tuviéramos ahí ese juego de la gameta, si usamos una gameta de un 23, un 22, un 24, nada más esto, nos puede partir la gameta y perdemos la pieza. Bueno, bonita pieza. ¿Y qué? ¿A quién se la dedico? Hombre, ya sabes quién se lo iba a dedicar. A mi madre.
fue su cumpleaños ayer. Oh. Felicidades a posteriori, mamá. Y te dedico esta escopeta. Bueno, muy contento por esta pieza porque para mí es la primera surcasting que cojo. Y bueno, estas zonitas se están dando de vez en cuando y vamos a disfrutarla. ¡Mira qué chula! ¿Ese es el gatillo abajo? ¿Qué te crees? ¿Que no lo sabía? ¡Vamos! No nos ha dado tiempo a grabarla porque os voy a contar un truco. Tenía el americano, no venía nada. Y la he estado parando y recogiendo. Parando y recogiendo. Y se cae al suelo para variar. Y cuando quedaban ahí menos para salir el plomo, de hecho casi estaba la cola de rata entera afuera, he notado cómo me ha hecho la caña en... Y por eso no ha dado tiempo. Ese es el truco. Muchas veces lo hago para los jureles. A ver si alguna vez... Otra vez. Esta criatura, madre mía, qué torpe estoy hoy. Y lo hago sobre todo para los jureles. Y bueno, esta vez ha salido esta... Espera. Hoy la estoy manoseando más porque no la voy a soltar. Tiene ya un tamañito ya aceptable. Y se la voy a regalar a Puri y Isaac, porque de verdad no me estáis escuchando ahora mismo, porque esto lo veréis en el vídeo. Toñi y yo os agradecemos enormemente todo lo que habéis hecho para que hoy sea un día, mira, ya no lo cojo más, para que sea un día brutal. Hemos disfrutado muchísimo, hemos comido como reyes y la compañía, junto con Johnny, es espectacular. Muchas gracias. Veníamos a grabar el montaje y el equipo y, cómo no, yo que soy Mister Herrera. ¡Joder, muchachica! ¡Qué pena! ¡Qué pena de criatura! Se ha zampado una tita Bibi, la joía entera para ella. Vaya, vaya, qué pena que sea tan chiquitilla. Acércate y sin miedo. Ahí, la reina de las... ¡Uy! La reina de las playas. Qué bonita. Como es muy pequeñita, la vamos a dar libertad. He tenido que cortar la gameta porque la baby la tiene hasta el sentido. Ojalá sobreviva y vuelva más grande. Vamos a darle captura y suelta. ¡Mira otra ahí en directo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me la llamaba Pañaica! Sí, es la prima, tiene 2 añillos más que la de anterior. No, sí. Tiene mucho más. Al mejillón, por lo que veo, ¿no? Sí. Qué bonita. Mejillón fresco. Qué bonita. Uy. No ve. Qué bonita. Qué bonita. A ver, viene traga. No, viene fácil. ¿Viene fácil? Sí. Bien. Con los anzuelos del Daiwa, ¿no? Sí. Ay, los anzuelos bendecidos. Vaya tunarro fishing. Bueno, toma, esta es tuya. Yo aquí no. Quitando yo. Ya he cogido el truco hoy a quitarle. Vamos, Puri, esta es tuya ya. Tú ya decides si disfrutarla o darle suelta. Es tu. Bueno, esta no le voy a dar suelta porque tengo 2 piezas. Pero, más o menos como esta. Espérate, ya que te pongo el micro. Y esta se la voy a dedicar a mi madre. También, igual que Pedro. Oiga, ¿quién se la ha dedicado? Que escuche bien tu madre. A mi madre. Que se ponga buena prontito. Ay, y... Ay, no me diga que está... Está chuchilla. Pues pero es muy fuerte un y... Un besito muy grande para la mamá. Sí. Y yo sé que se va a poner bien. Claro, y ya está. Sí. Y se la voy a llevar para que se la coma, que a ella le encanta el pescado que coge tu niña en la... Dale. En el podcasting. La niña está ahora en racha. No. Ya tocaba. Venga. Pues nada, hasta otra... ¡Hasta que se sale la Puri! Lo comenté en vídeos anteriores. Desde hace ya un montón de jornadas vengo usando los modelos de anzuelo de Daiwa, los nuevos Tournament Surf, con la tecnología Saxas, que es como un baño que le dan, que la verdad es que es una pasada lo sedoso, entre comillas, que queda lo que es la superficie del anzuelo. Pinchan de una manera brutal
a ver si no me hago mucho daño. A ver, mira, con que me roce, ¿veis? Ya me ha enganchado ahí. Es una pasada. Al ser un modelo chino, que es un tipo de anzuelo, en el que tiene ligeramente desviado lo que es la punta del anzuelo y la muerte, está especialmente diseñado para bocas duras tipo sargo, dorada, etcétera. Yo últimamente trabajo mucho con el número 4. Yo no empatillo, yo uso ojal, y para que me vaya bien con el ojal, yo uso un nudo palomar. Muchos me lo preguntáis, que si se viene bien para la catalana, perfecto. Este anzuelillo, sí, para la catalana puede usarse, yo lo estoy usando ahora mismo para la tita bibi. Como veis, el tamaño 4 viene a ser similar, si veis más o menos con el tamaño de mi dedo, a lo que sería un 2 o incluso un pelín más grande del Gamacasu. Os lo recomiendo, como siempre, lo podéis encontrar en Pesca Dentón, su página web, pescadentón.com. Y ahora voy a enseñar en un rato, antes de que se nos vaya el sol, los equipos y montajes que traigo hoy. Que el día estaba haciendo de pena, pero la puesta del día, pues ha caído mucho el poniente, que se ha levantado a mediodía y está queriendo dar un poquito de pescado. No por igual, porque tenemos a Johnny ahí un poquillo... Es que hay días que yo me identifico con Johnny cuando veo que todo el mundo saca pescado menos yo. Y uno dice, ¿qué estoy haciendo mal? Seguro que él nada, solo que hoy, por ahora, todavía nos dan alegría, no lo ha tocado. Vamos a enseñar al equipo en un momentillo, voy a volver a poner el anzuelo porque se lo ha llevado puesto la herrera. Venía tragada y era pequeñita y he preferido darle suelta antes de sacrificio. Así que ahora nos vemos. Bueno, vamos a ver el equipito que tenemos hoy. Sigo con mi Potenza Da Vinci 420 de Vega. Ya hablaré de ellas, pero es una caña muy potente. Tenemos una acción de 100-300 que me estoy planteando quedármela porque la verdad es que ha dado la copeta, dio el robalo del otro día. Una caña muy potente, muy recomendada para buenos lances, para trabajar piezas grandes incluso desde pedregales porque tiene una potencia de reserva muy buena. Y ya veréis más cositas buenas que tiene. Tiene anillado Fuji del bastidor. Es de acero inoxidable, pero su cerámica es SIC, lo cual es genial incluso para usar prensados. Aquí tenemos una bobinita del 018 del Golden Fish, el Euroclone Evo 4. Toma castaña. Es un hilito que estamos usando, creo que este era el 18. Es un hilo que estamos usando ahora, recomendado por Pepe, va muy bien. Y la cola de rata, que habéis visto que es de un color así un poquito rosita, son los puentes de las colas de rata de Gosen, Stile N. Es una pasada, creo que es un 0,16 a un 0,62. Para aquellos que os quedáis cortito con los 0,57, muchas veces para lances más fuertes y demás, es un puente de línea brutal. Lo tenéis como siempre en la página de Pepe, de Pesca Dentón. Y la verdad es que lo pondremos en manos del primo Pepe, de Triana, a ver si es verdad que aguantan. Pero está muy bien. Me gusta mucho porque al ser un hilo blanco, enseguida veo que entra la cola de rata. Yo suelo usar colas de rata transparente. Y la verdad es que muy bien. Como os he dicho anteriormente en el vídeo, he cambiado las dos gametas a un 0,40. Ya está cayendo el sol. De hecho, ahora se está poniendo menos turbia, pero todo ha entrado 0,40 prácticamente de Vega. Los anzuelos ya he visto cuáles son. Y ahora, por otro lado, pues tengo mis queridas, están en la otra punta, están mis queridas Record Buster, no os cambiaré nunca a Cinetic, con aquel tiene un 0, perdón, acabo de decir, no, perdón, me retracto, esta tiene un 0,16 con el puente de Gosen, claro, tiene este el 0,16 de un hilo que venía, compré la bobina y no sé cuál era, y sí que tiene el Gosen. Y aquel sí que tiene el Euroclone del 0,20, con un puente de línea de Vega, y lo mismo, mismo montaje, mismo anzuelo y otra tita bibi. Y vamos a ver si sale algo más. Tardío pero cierto, arañote. ¡Qué alegría! ¡Oh, hostia, Johnny! ¡Alegría! Johnny, di la verdad, te ha hecho cierta ilusión. Bueno, la verdad que sí, para no llevar tantos días, por lo menos algo. El pobre mío. Que una araña
Venga, esta se la dedicamos a Ale porque es Trachirus Draco. Ya ves. ¿Viene más o menos bien o vas a tener que...? Yo estoy, voy a tener que cuidar lastimado, ya no... No, viene, viene, viene... Pues gasta cuidado, no te vayas a pinchar, que si no ya terminamos de sardía. Vaya, vaya, cuando no quiere comer pescado. Mira, la hemos perdido de vista, ¿sabes? Se ha anzuelado y cualquiera la ve, está escondida, ¿eh? Pues gasta cuidado que estás descalzo. Venga. Vamos para el agua. Captura y suelta. ¡Adiós! ¡Floc! ¡La suelta! ¡Un 10! Bueno, estamos ya despidiendo, ¿no? Espera, voy a ver si le he dado a grabar. Vaya que yo estoy aquí haciendo el polla. No, sí, sí, le he dado a grabar. Bueno, ya despedimos la jornadita. Antonia, la jornadita ha sido ita. Ita. ¿Ha sido ita o jornadón, Antonia, en cuanto a longitud de la jornada? Las 12, las 1, las 2, las 3. Esa es la banda sonora de la salida. Puri se está animando a echar noche. Bueno, ay, resumen de la jornada, Antonia. ¿De verdad que nos vamos ya? No, que va. No. Esto es el vídeo de despedida. Vamos, no te hagas ilusiones. 2 horas más, mínimo. Claro, 2 horas más. Esto, ¿no? Esto es una predespedida. Ya. Ahora vamos a pedir una pizza. Y me dice Antonia, firma aquí. No, le ha dicho. Y me voy con mi madre, no, mamá. Perdona, la Antonia me ha dicho que estás un mes castigado. Bueno, no me salva ya ni la escopeta. Es que la Toñi lleva aquí desde las 7 de la mañana. Tela, ¿eh? Tela. Ha batido récord. Ha batido récord. Y es domingo. Y es domingo y mañana hay que currar. Eso. Mañana se ha despertado a las 7:30. Qué alegría, ¿eh? No, un poquillo antes. Un poquillo no antes. Tiempo a llegar. Ángel, no va a llegar tarde a trabajar, tranquilo. Puri, ¿cómo resumes la jornada? Uf, extraordinaria. Ha estado bien, ha faltado pescado. Ha estado bien, no, a ver. Ha habido capturitas, ¿no? Ha habido capturitas. Ha faltado pescado. Pero claro, cuando ves a uno con melena. Sí. Que se lleva todo el pescado ese hacia... Ese que está allí... Ede. Este. Que me habéis puesto la pantalla. Yo que me he puesto a la derecha de Isaac y el mi tío Calino, vamos, más no poder. No he pillado más en vivo, vamos. Pegarse más para mí, que si no nos salimos de plan. Sí, ese que está hablando ahí. Entonces, ¿qué te hemos hecho? Ponerme una pantalla, Pedro. Tú me has puesto una pantalla. No han mojado la oreja. Hoy o algo ha tenido que echar allí, ¿eh? Ha sacado una herrera muy guapa. Una herrera muy guapa. Una rara. Bueno, y el Yori por ahora, ¿eh? Que todavía una queda. Araña. No se nos va de bolo. Una araña. No, la verdad es que no hemos hecho bolo ninguno, ¿eh? Ojo. Abelino, nos ha costado. Abelino, cancela la solicitud de entrada al Team Bolo. Yo entro. Vamos a echar un ratico más, ¿no? Sí. Y nos dieron las 10. ¿Has la cara? Y las 11. Las 12, la 1, las 2 y las 3. Hemos echado un poquito más. Y la Toñi. Y antes de que esta noche duerma yo fresquito en el sofá de mi madre. Esta noche cucharita no va a hacer. Esta noche va a hacer cucharones. Sí, esta noche... Sí. Bueno, y aquí mi amigo Pedro... Que se ha cargado una escopeta. Una escopetica única. Y una herrera también. No, dos herreras. Dos herreras. Y la araña que nos ha engañado. Y la araña que. Eso ha sido el no ha pegado, eso no está eso grabada. Me ha dado un mal susto. Digo, ¿será un pulpo? No, era una araña enterrándose. Era una araña, sí. Las escopetillas. Que para mí es un cromo nuevo. Yo no. Y el cromo nuevo. ¿Cómo mola. Se llama? ¿El Balistes Capriscus? Este mismo. ¿Qué es Balistes Capriscus? Carita. Balistes Capriscus. La gente no sabe que tú te sabes eso de memoria todo. Sí, espero no fallar en el Balistes Capriscus, pero sí. Pero sí. Bueno. Y ya está una jornada estupenda, la verdad, para repetir. Nos lo hemos pasado bomba. Bomba. Espero que vosotros hayáis disfrutado de lo poquito que se ha podido grabar, porque la verdad es que ha sido una jornada durilla. Durilla. Al principio durilla. Luego se ha ido animando un poquito, pero... Pero bien, bien. Bueno. Estamos esperando al globo, bueno... Sí, pero... sí, aquel que se está haciendo el long y mirando para sus cañas. Nos vemos en la próxima y chao. Chao. Adiós.